Ciudad Real, tiene certificados de aptitud pedagógica y la experiencia profesional, pues, personal. Yo no he visto un currículo tan completo como el de Yolanda. Yo puedo decir, además, uno de los, digamos, casi puedo decirse tutores, Esteban, pues bien lo sabe porque es personal de apoyo en educación en el Ayuntamiento de Valdepeñas, es monitora voluntaria de actividades de lectura, escritura y cálculo, es formadora de informática, voluntariado de la Caixa, promotora de ventas, ha asistido como promotora de ventas en grandes firmas como Picolín, Carrefour. Además es auxiliar administrativo, recepcionista, coordinadora de formación, monitora de actividades extraescolares, monitora de ocio y tiempo libre en guardería de Vendimia, monitora de Esta Noche Toca, una actividad lúdica que se presenta para los jóvenes valdepeñeros ahora pues en esta época de verano, monitora de Escuela de Verano Especial, monitora de Artesanía y Club de Acción Programa CES, azafata de la Feria de los Sabores, es guía turístico. Es lógico, una licenciada en arte, en historia, pues es lógico que este tipo de temas pues los domine, los controle, como es la de Ruiz, que como siempre viene espléndida, al contrario de yo, que yo, aunque me he hecho el chapú volumen, no consigo tener la cabellera que tiene Yolanda. Así que es monitora de arqueología, otra de las ramas y especialidades que tiene la historia del arte, es profesora de hostelería y turismo, y bueno, pues tiene cursos a patar, tiene cursos aquí para tomar y dejar, solamente voy a decir algunos. Domina básicamente inglés y francés, como es lógico en una... Bueno, pues en uno de sus trabajos de fin de curso fue portada del periódico El Común de la Mancha. Y bueno, pues ya como lo anterior hemos dicho, pues cuando quieras empezar. Presenta la mesa. Entre nosotros está Emilio Sánchez Gil, nuevo compañero del Grupo 21 y gran amigo mío, Esteban Aguado Nieto. Mi tutor prácticamente, porque siempre estamos juntos y es un gran amigo y un gran compañero. Mucha honra. Y Paco Ferrón, por todos conocidos, que siempre está ahí. Pues vamos a empezar. Pero realmente su nombre era Elizabeth de Austria-Hungría. Podría poner el resto de los nombres porque era Elizabeth, Valier, Valeria, en fin, cuatro o cinco nombres que era lo habitual en aquella época. La emperatriz Sisi es una figura histórica, por todos conocida, pero conocida de una manera un poco... ¿cómo decirlo? Conocemos la leyenda rosa, pero no la realidad. Fue atacada por muchos, alabada por otros tantos, compadecida por algunos, pero... creemos que nadie, ni ella misma, supo qué escondía su alma, qué la torturaba, qué quería, qué anhelaba. Era una mujer que no tenía nada que ver con el momento que estaban viviendo. Su temperamento era muy independiente, era ajena a las normas sociales, y hizo temblar a la timorata Viena, a la propia reina Victoria y a Isabel II. Bueno, en la vieja Europa no estaba preparada para una mujer de este tipo, y nadie comprendió lo que ella quería dar a entender, su camino, su lucha contra los
lo establecido, démonos cuenta que estamos a finales del siglo XIX y en estos momentos pues, las mujeres están empezando a emanciparse. Era una mujer triste, de una profunda tristeza, muy vulnerable y muy hermosa. Tan hermosa que cuando su futuro marido iba a comprometerse con su hermana Nené, Elena, se enamoró de ella. Se enamoró de ella perdidamente. Pero vamos, antes de seguir ahondando en su figura, voy a leer unas palabras de Jules Ambrasi, un gran amigo suyo. En ella se unen todos los dones, desde la sensibilidad hasta una inteligencia que honraría a cualquier gran hombre. Me atrevo a afirmar que no existe otra mujer igual en el mundo. Pero hay algo que me apena, y es que tan pocas personas la conozcan de verdad. Mi único consuelo es haber sido uno de los raros elegidos que pudieron conocer y admirar a esa mujer desconocida para millones de súbditos. Jules Ambrasi, para quien no lo sepa, era un general húngaro y junto con la emperatriz ayudó en el proceso de la constitución de la monarquía austrohúngara. La leyenda, el mito y el cine la engrandecieron y le pintaron una sonrisa en su mundialmente conocido rostro. Muy bello, por cierto, pero la realidad fue otra bien diferente. No fue una princesa almibarada y tierna, no fue desvaída, que es lo que nos muestran las películas de Romy Schneider en la década de los 50. Estas películas nos han hecho creer a las niñas que de verdad existían los cuentos de hadas, entre ellas me incluyo. De todas maneras, comentar que... Vamos a ver, años después, ella volvería a interpretar el papel Romy Schneider de Sissi, pero ya veríamos a una Sissi diferente, a una mujer, con sus problemas, sus inquietudes, no la princesita bonita, preciosa, que nos contaban los libros de Bruguera, no sé si os acordáis de la editorial Bruguera, en los años 70, o los dibujos de los años 90, cuando se hizo el centenario de su muerte. Comentar también y dejar claro que fue una mujer rebelde y muy inteligente. Tan inteligente que vio antes de tiempo que el imperio austrohúngaro iba a decaer, que ese imperio iba a desaparecer, que tal como se estaba llevando no era lo correcto. Vamos a ver. Elizabeth nació en Múnich, es bávara, alemana, el día de Nochebuena en 1837. Se crió en Posenhofen con sus 8 hermanos. Posenhofen era una residencia de verano, pero habitualmente vivían allí porque estaban en el campo y ellos se sentían mucho más cómodos. La vida de Sissi fue la de una niña cualquiera, educada en el campo, con una educación correcta, pero sin aspirar a ningún alto cargo. Por eso ella, cuando empiece su andadura como emperatriz, no se adaptará. No se adaptará porque no es lo que ella soñó. El cine, cuando vemos las películas de Sissi, vemos a unos padres felices en el campo, con 8 hijos, pues nada que ver con la realidad. Su padre y su madre, Max y Ludovica, se casaron en un matrimonio concertado. El padre, y esto es lo curioso, tuvo muchísimas amantes. Tantas que no nos podemos imaginar. Y hijos bastardos, muchísimos. Pero lo mejor de todo es que vivían todos juntos en la misma residencia. Los hijos bastardos y los hijos legítimos. No se soportaban, el matrimonio no se soportaba, pero guardaban las reglas sociales. El emperador Francisco José se enamoró perdidamente de ella el mismo día que había de comprometerse con su hermana Elena. Esto sucedió en Innsbruck. Al principio, la madre del emperador, la archiduquesa Sofía de Habsburgo, afirmó que no quería a esta mujer, que no le gustaba. Era una mujer muy joven y no la veía preparada para llevar la corona. Pero él afirmó contundente, me casaré con Sissi o con ninguno. Y al final consiguió lo que quería. El 24 de abril de 1854, Elizabeth, con solo 17 años, se casa con su primo. Démonos cuenta que no es como ahora, por ejemplo, que el príncipe nuestro se enamora de una periodista y se casa. No, se casaban entre primos y siempre que hubiera sangre real, nobleza. Cuando ella se casa, pues la noche de bodas es muy curiosa. Tan curiosa como que no se produjo. No hubo noche de bodas. Lloró como una malva
y no se consumó el matrimonio hasta pasados unos días. Era una niña y era muy joven, y ella tenía miedo. Cuando llega a Palacio, en Palacio le esperan un puñado de arpías dispuestas a criticarla, a observarla y a anularla. Esas arpías eran sus damas de compañía, y esas damas de compañía las había elegido su suegra. Siempre hemos tenido la idea de que la historia suya de amor fue un cuento de hadas. Muy bien, su marido la amó, la quiso y dio pruebas de ello. Pero estaba tan apegado a su papel de emperador y era tan conservador que no podía contrastar con él el carácter de su esposa, que luchaba contra las convenciones sociales, que no le gustaba la hipocresía de Palacio. Francisco José fue un emperador a la antigua, es un emperador pues como nuestro emperador Carlos V o como nuestro Felipe II de Austria, un emperador serio que llevaba toda la responsabilidad bajo sus espaldas y que no se dio cuenta de que Europa estaba cambiando. Estamos a finales del siglo XIX y Europa está cambiando, están surgiendo nuevas naciones y aún así él quiere seguir gobernando un vasto imperio. Vamos. El mito romántico que se ha construido alrededor de Sisi y Francisco José, hay un detalle que a mí me sorprendió, y es que ella nunca se enamoró de su marido. Lo aguantó, lo soportó, pero no se enamoró de él. Aceptó su papel, eso sí, de esposa y consorte, y siempre le fue fiel, porque como su madre le dijo, nadie dice que no al emperador. Si el emperador te quiere, es lo que tienes que hacer. Tuvo varios hijos, pero tuvo una relación con sus hijos muy especial. Con Gisela, que es su segunda hija, tuvo una relación meramente formal, porque al nacer le fue quitada por su suegra para educarla a ella, porque no consideraba que una mujer tan joven pudiera educar a sus hijos. Con Rodolfo tuvo una relación un poco más cercana, también porque el temperamento de Rodolfo era un temperamento, pues, ¿cómo decirlo? Era una persona nerviosa, inquieta, con muchos altibajos emocionales. Rodolfo sería el heredero al trono y protagonizó el episodio más trágico de la vida de Sisi, y fue su suicidio en Mayerling. Se suicidó en Mayerling con su amante Mary Bexera. De todas maneras, yo diserto y no estoy de acuerdo con el tema del suicidio, porque realmente las pruebas que hay sobre el suicidio no son concluyentes para nada, ya que cuando se encontraron los cadáveres, a Mary Bexera se la sacó en un coche de caballos, se dijo que había habido un accidente, se limpiaron las heridas, el arma no estaba con la mano correcta, como debería de haber sido si hubiera sido un suicidio. Se comenta que fue un asesinato político, porque las ideas que él tenía no tenían nada que ver con las ideas de su padre, tradicionales. Entonces los mismos políticos, para quitarlo de en medio, decidieron anularlo. Luego tenemos su relación con Valeria. Valeria para nosotros es la niña húngara. ¿Por qué es la niña húngara? Porque es la hija que solamente pudo criar ella. Ella crió a su hija, la única hija que la dejaron criar. La niña era húngara, pero también hay un pequeño cotilleo. Y el cotilleo es el siguiente. Se decía, se comentaba, que Valeria era hija de Julia Andrássy. Andrássy era un gran amigo suyo. Pero claro, cuando la niña fue creciendo y se vio que era exacta el emperador Francisco José I, las lenguas tuvieron que callarse. Era la favorita de su madre. Y la propia princesa llegó a confesar que el cariño de su madre le resultaba asfixiante, no podía soportarlo. Era tal lo que ella quería darle a esa hija que no le había dado a los otros, que resultaba asfixiante. Tuvo una primera hija que falleció con 2 años, Sofía. Sofía cuando nació le fue arrebatada a los pocos días de nacer para criarla su abuela, Sofía. Y la niña murió en un viaje que hicieron los padres a Hungría junto con su hija Gisela. Tenía 2 años y falleció en Hungría. Nosotros tenemos también que pensar que la relación con su suegra fue algo que marcó su vida y marcó su matrimonio.
se dice que a Sofía de Habsburgo se la llamaba el hombre de palacio. ¿Por qué se la llamaba el hombre de palacio? Porque era una mujer que había luchado tanto porque su hijo llegara al trono, porque su hijo no estaba en la línea sucesoria. Lo que pasa es que primero, su tío, con ciertas, nosotros no lo llamaríamos ahora desviaciones porque es lo más normal del mundo, pero bueno, su tío tuvo ciertos affairs con hombres, por lo cual se eliminó del trono. Luego llegó su padre no valía para gobernar, no era un hombre que le gustara gobernar, y entonces Sofía consiguió que su marido abdicara y su hijo subiera al trono. Sofía llevaba todo lo que era el tema de política, lo organizaba, le aconsejaba, era como un consejero más. Entonces, cuando Sofía ve que llega una mujer joven, con ideas liberales, con ganas de cambio, dice, pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Todo lo por lo que he luchado se me va a ir por la borda. No, no, a esta niña tengo que dominarla. E intentó dominarla, e intentó adaptarla al protocolo de la corte austriaca. El protocolo de la corte austriaca es uno de los protocolos más duros que hay en Europa, junto con el protocolo de la corte española de la época de los Austrias, no de la época de los Borbones, que es un protocolo más distendido. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Como podemos observar, dotada de una gran belleza, Isabel se caracterizó por ser una persona rebelde y demasiado avanzada para su tiempo. ¿De acuerdo? Era una mujer que adoraba la equitación, llegó a participar en muchos torneos, sentía un gran aprecio por los animales, luego veremos unas fotos en las que está con sus perros, y bueno, fumaba cigarrillos, algo insólito para su época, pero a ella le gustaba fumar. No podía hacerlo en la corte, pero siempre que podía, pues fumaba un poquito, a escondidas. Hablaba varios idiomas, alemán, inglés, francés, húngaro y griego. ¿Por qué griego? Pero no el griego actual, el griego clásico. Ella estaba enamorada de la época de la Ilíada, de la época de la Odisea, estaba enamorada de Homero. ¿Qué mejor manera que para leer sus obras, hacerlas en el idioma primigenio? No encajaba en su época, ni en sus inquietudes, ni en su forma de pensar. Y mucho tiempo después se comprobó que en sus escritos, porque si sí escribía poesía escondidas, escribía poesía, se dio a entender que ella era una mujer republicana. Ella no veía bien la monarquía, pensaba que era un cargo para el pueblo y que por qué el pueblo tenía que aguantar ese peso, tanto económico como social, que realmente quien tenía que gobernarse era el pueblo en sí. Me está hablando de unas ideas que podríamos encajar ya en pleno siglo XX con Lenin y con Marx. El pueblo quiere gobernarse y ella piensa que ellos son una carga, ¿vale? Luego tenía un concepto del amor bastante extraño. Nosotros entendemos el amor como una relación de pareja entre dos personas, pues ella, el amor carnal para ella no significaba nada. Más bien era un sufrimiento, pero claro, era un sufrimiento porque el emperador Francisco José era un poco patoso. Entonces, para ella era un problema tener relaciones con él. Sí, tenía relaciones para tener sus hijos, pero fuera de ahí no la tocaba. Incluso cuando tuvo el heredero, su hijo Rodolfo, estuvo varios años sin tocarla hasta que nació su última hija. Ella se decantaba más por el amor platónico, idílico, lo bonito del amor sin una relación, simplemente el sueño de estar enamorada. Cuando alguien le decía que estaba enamorado de ella, que era bellísima, pues ella no se impresionaba, sabía que era bella, pero necesitaba algo más. Y ese algo más, eso que ella buscaba, se lo dio Andrássy. Andrássy fue su compañero, su amigo, una relación platónica. Aunque muchos hayan querido ver una relación carnal, nunca ha habido una relación carnal entre ellos. Era una mujer que se adelantó a su tiempo porque se obsesionó por su cuerpo. Esa obsesión por el cuerpo que ha surgido ahora, a finales del siglo XX, en la década de los 90, con enfermedades como la anorexia, la bulimia, ella ya pasó por ese proceso. A los 25 años empieza a obsesionarse por su cuerpo y a pensar que ella tiene que quedarse perfecta, como está con 25 años, y no puede envejecer. Es el peso de una mujer que se sabe bella y que tiene que estar bella.
medía 1,72 y no pesaba más de 50 kilos, con exactamente 40 centímetros de cintura durante toda su vida. Su melena, como podéis observar, es una melena larguísima, pesaba exactamente 2 kilos. 2 kilos. Entonces, le llegaba hasta los tobillos y el día que tenían que arreglar su melena, que duraba el proceso de 5 a 6 horas, ella lo dedicaba a estudiar varios idiomas con su tutor Constantín Christomanos. Todo lo que sabemos de ella fuera de la leyenda rosa lo sabemos por los diarios de Constantín Christomanos, que fueron publicados a principios del siglo XX. Quiero comentaros un poquito el tipo de alimentación que llevaba, porque me parece que os va a sorprender que una mujer que vivía en la corte, que podía comer maravillosamente y alimentarse de fábula, comiera lo siguiente. Un consomé compuesto por una mezcla de carne de ternera, pollo, venado y perdiz, carne fría, sangre de buey cruda, leche, tartas, pasteles y helados. Son sus alimentos principales. Como os dais cuenta, si os dais cuenta, siempre, por una parte, la tendencia bulímica de quiero comer lo que me gusta, quiero comer lo que me apetece, pero no puedo engordar. ¿Cómo hago para no engordar luego? Ella no lo vomitaba. Una bulímica vomitaría lo que ha comido. Ella se buscaba otra forma de no quedarse ese alimento en el cuerpo. Utilizaba la técnica de la anoréxica, comer muy poco y hacer mucho deporte. Mucho deporte, horas interminables. Llegaba a caminar 8 horas diarias, seguidas, sin parar. Entonces, los escoltas, las damas de compañía, no podían seguir su ritmo. Producto de estas torturas alimenticias, sufrió un progresivo deterioro físico, lo que hizo que su carácter se volviera bastante irritable, tuviera insomnio, ciática, acumulación de líquidos. ¿Por qué? Porque se está castigando su cuerpo. Solamente por mantenerse joven está castigándose. Solamente hubo una persona que logró cambiar algo sus manías alimentarias y fue Georg Metzger. Georg Metzger era un médico alemán que consiguió cambiar sus hábitos alimenticios utilizando la psiquiatría. Es decir, estamos ya viendo cómo la psiquiatría está ayudando a una mujer con unos trastornos alimenticios que pensamos y creemos que son propios del siglo XX, pero que ya en finales del siglo XIX ya se están dando. Cuando ella cumpla 35 años, no volverá a dejar que nadie la retrate y le tome una fotografía. ¿Por qué? Porque ella pensaba que estaba envejeciendo y no quería que nadie viera el deterioro de su rostro. ¿Qué hacía? Toma por costumbre lo siguiente. Llevará siempre un velo azul, tapando su rostro, y un abanico de cuero negro. Lo habitual que utilizamos nosotros es un abanico de tela para abanicarnos. Su abanico era para tapar su rostro. Cuando alguien se acercaba demasiado a ella, ella se ponía el abanico y solamente le dejaba ver los ojos. ¿Con 35 años ya? Con 30 dejó de... Ya se tapó. Tenía una serie de pasiones y de fobias, que ahora os voy a comentar. La equitación era una de sus grandes pasiones y esta afición la comparte con los Habsburgo, la familia de su esposo. Era una mujer tan perfeccionista que cuando ella se ponía el traje de amazona y montaba en el caballo, mandaba venir a las costureras para que cosieran los pliegues en la caída perfecta. No podía llevar un pliegue mal puesto, una arruga, era muy perfeccionista. La gimnasia era una de sus grandes pasiones y la practicaba de manera cotidiana y compulsiva. Es habitual que las mujeres con este trastorno practiquen mucho deporte para quemar lo que comen o lo que no comen. En el caso de una anoréxica comería poquísimo, pero tendría que quemarlo porque se ve con kilos de más. Practicaba la gimnasia durante horas y eso no era una situación habitual en una mujer de su época, porque si todos nos vemos, recordaremos la figura, por ejemplo, de Isabel II, nuestra Isabel II, rechonchita, gordita, pues sí, lo que se llevaba, una mujer gordita, pero no, ella quería ser una mujer delgada y mantenerse como cuando tenía 16 años.
En todos los palacios en los que ella pernocta, siempre coloca espalderas, anillas y escaleras, porque tiene que hacer deporte. No puede pasar un día sin hacer deporte. Incluso hará acrobacias circenses con caballos. Deportes que se están practicando en aquella época, por ejemplo, el tenis, pues a ella no le gusta. La natación no le encuentra sentido. Necesita deportes en los que ella pueda esfogar su vitalidad y machacarse. Necesita machacarse porque ella no puede estar sin moverse, sin ser una mujer activa. Una de sus grandes manías era comer en público. Muy poca gente la vio comer en público. Nunca mostraba su apetito. A la hora de comer, la emperatriz desaparecía de la mesa si estaba su marido o su familia política. A la hora de comer, nunca se la veía en palacio. En una recepción, menos. Si tenía que estar en la mesa, iba a estar en la mesa, pero ella no iba a probar bocado. No quería que la vieran comer. Era como un tabú. Solamente dejó que la vieran comer sus 8 hermanos, algún que otro miembro escogido de su familia de Baviera, los Wittelbacher, y entre ellos su primo Ludwig, Luis II de Baviera. Su hija menor sí podía comer con ella, era una niña a la que adoraba y a la que solía referirse como su única hija. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, ella no crió a sus demás hijos, solamente crió a esta. Y hay una persona fuera de su círculo habitual que sí se sentó con ella a compartir una cena, una comida, un desayuno, y era su profesor de equitación, en inglés, By Middleton. By Middleton fue uno de los grandes amores de Sissi, junto con Jules Andrassy, pero nunca tuvieron nada, porque para ella el amor era estar enamorada, algo idílico, algo bonito, pero nunca pasó de una relación platónica. Fumaba, pero no mucho, eso no estaba bien visto, ya lo he comentado antes. Y en el tema de las fotografías, a partir de los 50 años, siempre, y ya llevaba velo antes, nunca se lo quitó. ¿Por qué? Porque el cutis, ese cutis que tiene precioso, tan blanquito, empezó a deteriorarse. Cuando vio las primeras arrugas, decidió que no quería que la viera. Cuando cumple 30 años, ya no deja que la fotografíen, ni que la pinten, y se niega a posar. Si os dais cuenta, siempre aparece con la boca cerrada. Pues tiene una explicación, no es porque fuera más bonita la sonrisa. Es que tenía los dientes podridos. Cuando su suegra la conoce, con 16 años, se da cuenta que los dientes de ella son amarillos. Y entonces, es una de las primeras críticas que tiene. Se comenta que, aunque era una mujer muy higiénica con su aseo personal, los dientes no eran su fuerte. Entonces, la falta de aseo hace que vaya perdiendo los dientes y ella se quede sin dentadura. Por eso nunca sonríe, nunca, ni cuando es joven. Una de sus grandes pasiones es Hungría. Era el lugar donde más tiempo pasaba cuando escapaba de palacio. Su especial relación con Hungría, de la que fue reina, es muy conocida. No solamente ella adoraba la vivacidad que tenían los húngaros, el ardor, las ganas de vivir, y todo esto que ella adoraba influye para que su marido firme un acuerdo entre Austria y Hungría, que se conoce como el compromiso austrohúngaro, para crear la doble monarquía, lo que conocemos como el imperio austrohúngaro. En este proceso influyen Isabel, Jules Andrassy y su marido. Comentaros que su suegra, Sofía, no estaba de acuerdo con esto porque pensaba que habían de imponerse a Hungría, no estar en igualdad de condiciones. El protocolo, he comentado antes que el protocolo de la Corte Imperial de Viena era un protocolo muy duro y a ella le desarrolló una auténtica fobia, pero era tal la fobia que tenía trastornos psicosomáticos como cefaleas, náuseas, depresión nerviosa, no aguantaba el protocolo de la Corte. Siempre que pudo, se mantuvo alejada de la vida pública, pero que se mantuviera alejada de la vida pública no quiere decir que no estuviera al tanto de lo que pasaba, que no influyera en política, pero sin que la viera. Era una mujer que sabía lo que tenía que hacer en cada momento, pero que no quería darse a conocer. De todas maneras, ella fue una de las impulsoras de la coronación de Francisco José como rey de Hungría.
Era una mujer muy excéntrica, como estáis pudiendo ver, era una mujer pues nada convencional. Incluso hoy en día sería excéntrica. Se tatuó en su brazo un ancla. ¿Por qué? Bueno, pues a ella le encantaba el mar. Le encantaba el mar, le encantaba viajar. Y cuando ella estaba en el mar, se encontraba feliz consigo misma porque ella amaba el mar. Y le hacía sentirse que no tenía patria propia, porque ella no quería tener una patria. Quería ser como un marinero, vagar por el mundo. No se encontraba a gusto en la zona que le tocó, en la época que le tocó vivir y en el papel que le tocó representar. Cuando ella viaja, solo permanece 2 semanas en cada lugar que visita. 2 semanas. En el momento que se cumplen las 2 semanas, ella tiene que irse. Es una manía. Visita varios sitios, como Baviera, su ciudad natal, Grecia, de la que es una gran enamorada, e Irlanda. Y en España visita Palma de Mallorca, Alicante y Elche. En Elche ella bautizará una palmera de 7 brazos. O sea, es una mujer que sí pasó por España, pero no visitó lo habitual que se visitaba en aquella época, que era Andalucía. A finales del siglo XIX lo que se visitaba era Andalucía. El romanticismo andaluz, lo que era el... Vamos a ver cómo lo comentaría yo. La idea de la Alhambra, la idea romántica de los románticos, no, ella quería visitar otras cosas, salirse fuera de lo establecido. Estaba tan entusiasmada por los relatos de Homero, como os he comentado antes, la Ilíada, la Odisea, que cuando viajaba a la isla de Corfu, en Grecia, ella se hacía revivir cuando Homero se ata al mástil para que las sirenas no le guíen con su canto hacia la muerte. Se ataba a un mástil en plena tormenta. O sea, es que era una mujer que lo que ella quería hacer lo hacía y lo que quería lo ponía en práctica. No se amilanaba contra nada. Paseaba 6 horas diarias. Y eso era un gran problema porque nadie la podía seguir. Aparte le encantaba escalar y necesitaba moverse a todas horas. Entonces no podían seguirla. Las damas de la corte estaban acostumbradas a bordar, a leer, a cantar. Pero hacer ese tipo de ejercicio durante 6 horas seguidas no las había preparado nadie, porque no era lo habitual en una corte de aquella época. Hemos hablado de que tuvo 2 amores platónicos, uno Jules Andrassy y otro Bay Middleton. Cuando Bay Middleton le confirma que se va a casar, ella deja de practicar equitación. Tal es el sofoco y el enfado que coge. Pero bueno, si yo estoy enamorada de él, ¿por qué me deja? Pero no había nada, simplemente era un amor platónico. El emperador Francisco José, pues, tuvo sus amantes, ¿por qué no? Él quería mucho a su mujer, pero su mujer no estaba nunca. Y su mujer era consentidora. Su mujer toleró el intenso romance de su marido con la actriz Catarina Strato. Y el matrimonio se dirigía a ella como la amiga. Vamos, si mi marido quiere tener un amante, ¿por qué no va a tenerlo si yo no le puedo dar lo que él quiere? Esta relación a 3 bandas, pues, levantó ampollas en los sectores más religiosos de la corte. No estaba bien visto que un emperador tuviera un amante y encima que su mujer fuera consentidora. Que tuviera un amante era habitual. No es más que irnos a nuestra monarquía borbónica, donde, por ejemplo, Isabel II, ningún hijo era de su marido. Ninguno. Sí, el marido quedaba muy bien y muy decorativo, pero ninguno era de su marido. De General Serrano, de tal, de cual, de uno. Por ejemplo, Alfonso XII también tuvo sus escarceos y estaba bien visto, tenía sus amantes. Pero su mujer se mantenía al margen. Aquí la mujer lo apoyaba. De todas maneras, ella fue quien presenta a su marido esta actriz, forja la amistad entre ellos, porque su marido se lamentaba de que nunca estuviera. De todas maneras, ellos se profesaban cariño. O sea, tú tienes tu amante, tienes tu vida, yo estoy libre, yo salgo, entro, viajo, y bueno, pues nos queremos. Era una relación bonita,
de amor, de afecto. No una relación de matrimonio, más bien de dos amigos, pero era una relación que duró 44 años, porque ya se casó con 16. Francisco José siempre se declaró profundamente enamorado de su esposa. Ella, aunque no estaba tan enamorada, siempre le respetó y le fue fiel. Y ante todo fue su amiga y compañera en el trono y en la vida. Siempre estuvo a su lado. Ella comentaba que si no hubiera sido emperador, todo en nuestra vida habría sido mucho más hermoso. A ella le agobiaba la corte, le agobiaba el protocolo, le agobiaban las obligaciones. Era un espíritu libre, por eso viajaba. Por eso no se podía mantener en un sitio más de 2 semanas. No quería los convencionalismos sociales, odiaba la hipocresía y la corte es hipócrita. Siempre la corte ha sido hipócrita. Nosotros vemos que ha habido una gran influencia de su personaje en los medios audiovisuales, porque de personaje histórico ha pasado al cine en una serie de películas, una trilogía, la trilogía de Sissi en los años 50. Todas ellas las protagonizó, como podéis ver, la bella actriz austriaca Romy Schneider, que guarda gran parecido con la emperatriz. Esta actriz, Romy Schneider, volverá a interpretar el papel de Isabel de Austria-Hungría en la película de Luchino Visconti, Ludwig. Pero ahí ya no veremos a una princesa joven, almibarada, con cara de niña, sino una mujer que sufre, que da a entender lo que está sintiendo, una mujer real, más cercana al personaje histórico. El papel de Sissi fue interpretado por Ava Gardner en Mayerling en 1968. Mayerling nos cuenta la historia del suicidio de Rodolfo y Mary Perseo, el supuesto suicidio, porque a día de hoy se sigue investigando si fue un suicidio. De todas maneras, comentar que si hubiera sido un suicidio no podría haberse sepultado en tierra consagrada al hijo del emperador, y sin embargo se sepultó. Por lo tanto, si el Vaticano dio la orden de que podría sepultarse, es porque no fue un suicidio, fue un asesinato político. Ángeles Caso ha escrito varios libros sobre la emperatriz, desmitificando la imagen, haciendo lo que estamos haciendo hoy, sacar la historia bonita y quedarnos con la mujer. Luego, en 1998, 100 años después de su fallecimiento, se estrenó el musical Sissi en Austria. Y en la serie Comisario Rex, que todos conocemos por ese perro policía tan maravilloso, también hubo un capítulo que se dedicó a Sissi, en el que una asesina se mimetizaba con el personaje de la emperatriz. Ella morirá en 1898 a manos de un anarquista en Suiza, cuando iba a subir a un barco. Cuando a ella le clavan, como podéis, me pasa con la imagen. Vete hacia atrás. A ver. Un poquito más hacia atrás. Sigue. Un poquito más. De arriba, ¿no? La 8. Vamos a ver si la. No, la 7. La 7. Sí, ahí. ¿Veis la imagen? Esa imagen es cuando ella está en el puente. Y ella va a subir a su barco. Entonces le clavan un estilete. Ella se levanta como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque era una mujer deportista, una mujer con fuerza, y ella se levanta igual. Pero cuando llega al barco, cae. Cae herida de muerte. Entonces sus damas de compañía le dicen al capitán de barco, que es la emperatriz Isabel de Austria-Hungría, y que tienen que sacarla de allí, que acaba de fallecer. El anarquista que la mató, que la asesinó, no pensaba asesinarla a ella. Pensaba asesinar a un príncipe. Ese príncipe no apareció ese día y él dijo, yo tengo que cometer mi asesinato político, le ha tocado a ella. No fue premeditado, fue casualidad. Estaba en el momento menos oportuno. Murió como siempre quiso, alejada de palacio, sin nadie alrededor y de forma muy rápida. Tenía miedo al sufrimiento y para ella fue la mejor muerte.
Yo he encontrado, investigando, cierto paralelismo entre la actriz Romy Schneider e Isabel de Austria. La vida de Sissi no fue tan bonita como aparece en la película, eso ya lo estamos viendo. Y como muestra de sus desgracias, la emperatriz sufrió el suicidio de su único hijo varón. Romy Schneider también sufrió la muerte de su hijo, en circunstancias poco claras. Ahí ya encontramos cierto paralelismo. También, Sissi es una mujer con una vida, como diríamos, muy movida, con altibajos, con depresiones. Romy Schneider también tuvo altibajos, tuvo depresiones, llegó a tener alcoholismo. Romy Schneider también buscaba el ideal del amor, igual que lo buscaba Isabel. Y el ideal del amor de Romy Schneider era Alain Delon, lo que pasa que la relación no cojo. Pero siempre sería su amor y de quienes ella estaría enamorada. Sissi siempre estaría enamorada de Jules Andras, aunque no tuviera relación con él. Y aquí nos damos cuenta que las dos, tanto Romy como Isabel, mueren al poco de haber muerto sus hijos. Ahí encontramos cierto paralelismo. Se cree que Romy se suicidó, pero la autopsia no dejó nada claro. Ahora os voy a comentar algunas cosas curiosas, Por ejemplo, os lo he comentado antes, que cuando Sissi se compromete con el emperador, la madre de este, la archiduquesa Sofía, descubre que tiene los dientes amarillos. Y entonces dijo que esto no, ¿cómo iba a ser una emperatriz con los dientes amarillos? Pero el emperador dijo que no, que tenía que ser ella, que le daba igual que los dientes fueran amarillos y que fuera joven, pero que era la mujer que él quería. Con el tiempo, la emperatriz pierde progresivamente los dientes, porque no se cuida, por la falta de aseo y por la alimentación. Siempre evita sonreír, nunca la van a ver sonreír. Es una sonrisa así, chiquitita, para que no se me vean los dientes, porque ella estaba muy acomplejada por sus dientes. Claro, sus hermanas tenían una dentadura perfecta y ella no. Su profesor de griego, hablando varias veces de Constantín Cristomanos, llegó a decir lo siguiente de ella: es el más solitario de los seres humanos, pues se pertenece enteramente a sí mismo. La soledad era su mejor compañera. No le gustaba estar entre la multitud, no le gustaba estar entre la gente, porque lo que había en la corte era mucha hipocresía. Sus damas de compañía eran espías de su suegra. Todo lo que ella hacía lo sabía su suegra al momento. De todas formas, más adelante, cuando ella lleve ya una buena temporada en palacio, acogerá a dos damas de compañía, una de ellas será húngara y será una de sus mejores amigas. Si os dais cuenta, tenía una cabellera larguísima, pero larguísima, 2 kilos de pelo y hasta los tobillos. Y como podéis dar cuenta, nada de un pelo lacio, rizadito. Entonces, cuando ella veía que le estaban arreglando el pelo y se le caía un solo pelo, se ponía histérica, porque pensaba que se iba a quedar calva, con 2 kilos de pelo. Entonces, cuando había que arreglársela, eran horas y horas, 4 o 5 horas, lavándoselo, secándoselo, peinándoselo. Y claro, como era una mujer muy vital, pues ella se dedicaba a estudiar idiomas. Griego, húngaro, alemán. No podía estar quieta. La iglesia, pues no tenía fe en la iglesia. Era creyente, pero no tenía fe en las estructuras de la iglesia. Porque pensaba lo siguiente: que el clero estropeaba la religión. ¿Por qué? Porque ella pensaba que si tú estás predicando la hostilidad y la pobreza, ¿por qué no la cumples? Los obispos, los arzobispos, el papa vivían muy bien, y entonces ella pensaba que lo que la iglesia decía no era lo que se estaba haciendo. No creía en la monarquía y era emperatriz, y siempre se preguntaba hasta cuándo el pueblo aguantaría semejante forma de gobierno. Y aguantó. A raíz de que muere el emperador Francisco José I, no habrá ya monarquía en Austria. Había textos que estaban prohibidos, textos políticos, por el emperador,
y ella se las ingeniaba siempre para conseguir esos textos y leerlos. Era una mujer ávida de conocimiento, tenía que aprender como fuera, incluso lo prohibido. Le gustaba la poesía y ella misma escribía poesía. Sus poemas no se publicarán hasta 60 años después de haber fallecido ella. ¿De acuerdo? Ella dejó todos sus poemas al gobierno suizo. Legó toda su poesía, pero no autorizó que se publicara nada hasta transcurridos 60 años de su fallecimiento. Leía grandes autores de su tiempo y siempre estuvo obsesionada con la locura familiar que pensaba que había heredado. Vemos una fotografía de un príncipe bellísimo, guapísimo, y este príncipe era su primo Ludwig, Luis II de Baviera. Luis II de Baviera fue reducido en una isla a causa del mal llamado locura, igual que otros muchos familiares la sufrieron también. De todas maneras, yo no estoy muy conforme con la historia de la locura de Luis II de Baviera. ¿Por qué? Luis II de Baviera era un hombre apasionado por el arte, por la cultura, y era un hombre frustrado. Luis II de Baviera era homosexual y no pudo ejercer su homosexualidad como él quiso. Intentaron que se casara varias veces, estuvo a punto, pero él siempre dijo que de casarse, se casaría con su prima, que ya estaba casada, que era la única mujer que le entendía, pero con otra mujer no. Ludwig tuvo, igual que Sissi, una gran pasión por el arte y nosotros podemos observar, hoy lo comentaba con una compañera en el trabajo, algunos correos que nos mandan de esos castillos tan maravillosos que construyó en Baviera, de los que se apropió Walt Disney para ponerlos en su parque temático, la idea de los castillos de Ludwig. Ludwig también era un apasionado de la música y todos sabemos conocemos su relación de amor-odio con Wagner. Ahora voy a enseñaros unas imágenes de Sissi. La foto de su compromiso, se ve que es una niña con 16 años, viendo su larga cabellera, era su fetiche, de la que estaba enamoradísima. Tenía un gran amor por los animales. No. Bueno, como podéis ver, era una gran amante de los animales. Tenía varios perros en casa y los perros de la emperatriz eran como los perros de Isabel II en la actualidad. Paseaban por todo el palacio. ¿Por qué? Porque eran suyos y porque ella quería y nadie le podía decir nada. Incluso tenía loros, aves. Más bien, aquello parecía un zoológico. Era un zoológico, pero era lo que ella quería y lo que a ella le gustaba. La siguiente foto. Es una foto con un traje típico y su tiara. Y más adelante. ¿Pasa? Esta foto que veis aquí me la encontré en el Museo Checo, en Praga, hace un par de años cuando estuve. Es una de las fotos favoritas y es la foto insignia con la que conocemos a Sissi. Es una de las fotos más principales. Luego tenemos una foto en la que estamos, vemos a su marido, ella con su larga melena y una foto más, diríamos, la foto oficial. Lo que actualmente nosotros vemos en la web de la Casa Real cuando sale la reina, la foto oficial. Abajo tenemos la foto de su boda y la foto de compromiso. Y ahora Juan os va a pasar un pequeño vídeo de 2 minutos para que veáis la versión romántica de Sissi, que nada tiene que ver con lo que os he contado. Sí, siempre bien. Thank you.
Si os dais cuenta, siempre llevo un libro en la mano. Es una mujer que siempre está leyendo. Siempre está estudiando. Es una de sus pasiones. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, yo encantada de contestarla. ¿Quién es el actor principal de esa...? Es un actor checo, no, es un actor austriaco, pero no conozco el nombre. Lo que sí podía apuntar es que la mujer que hace de Ludovica, la madre de Sissi en la película, es Magda Schneider, que es la madre de Romy Schneider. Pero de él no recuerdo la misma nombre. Sí, pero es muy conocido. Sissi murió apuñalada en la calle, ¿no? Sí, con un estilete, sí. En Suiza. Sí, cuando iba a coger el barco para hacer un viaje. Sí. Y también estuvo muy enferma. Tuberculosis. Tuberculosis. En Madeira. Estuvo en Madeira aquejada de tuberculosis y por eso nunca se quedaba bastante tiempo en Austria porque no era un clima que le beneficiara. Necesitaba el clima mediterráneo. Cristo Palma de Mallorca, Alicante y Elche. Elche. Increíble, pero una ciudad como Elche, que pues no es un destino turístico, ella le llamó la atención y vino a visitarlo. En aquella época el destino turístico por excelencia era Granada y Sevilla. Pero no se reconoce allí que ella estuviese en las palmeras, en las siete palmeras. Yo se lo pregunté a los que viven allí y me dijo, no, eso es un invento, que ella no estuvo nunca en Elche. Según los antepasados, claro. Claro, de todas maneras... Y la palmera existe, ¿eh? Sí. ¿Tenía 60 años o cuando murió? No llegaba a los 60 años. No llegaba a los 60. De todas maneras, comentarte que muchas veces hay mitos. ¿Cuál incógnito estuvo ahí? Hay mitos que dicen, tal persona durmió aquí. Sí. Como cuando llegué a Valdepeñas hace muchísimos años, yo llegué con 6 años, a mí me comentaron, yo creo que es un mito, que Isabel la Católica de camino a Granada abortó aquí. Aquí. Sí. No es un mito. Y claro, siempre me ha quedado es una realidad. Es una realidad. Es verdad. Y además, llegaba a preguntar en unos antepasados. Sí, pero siempre, sí, claro, cuando te lo cuentan, en mi caso yo era pequeña, yo decía, vale. De todas maneras, el tema de Elche yo lo he contado en un libro de historia. Entonces, pues Yolanda, lo que tú estás diciendo que no sabes si es cierto, historiadores valdepeñeros dicen que la familia de los Merlos son terratenientes debido a que los reyes les dejaban encomendadas a sus hijas cuando bajaban hacia Granada y de ahí tanta posesión de tierras de la nobleza. Así que tú que eres historiador y que te gusta el arte y la historia, búscate lo que sí que está. Eso es cierto. No, sí, yo no, a ver, vamos a ver, yo no he dicho que no crea, vamos a puntualicemos, no es que no crea que fuera. Yo dije que me lo comentaron cuando yo era pequeña, una historiadora, igual que yo comenté hace muchísimos años, a mí me llamó la atención una figura que llevan al cuello todos los reyes, que es un cordero, que es el toisón de oro, y yo he tardado años en que un historiador, y he hablado con muchos, me dijeran, no, mira, este es el toisón de oro pasa a España a través de Felipe el Hermoso, a partir de ahí se queda en la corte austriaca, en la corte de los Austrias, luego pasan los Borbones, pero claro, lo mismo que me ha pasado con eso, me costó años que alguien me lo certificara y me dijera, no, es que es eso. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. Nos ha dejado sorprendidos, ¿eh? Muy bonita. Ha sido muy completa. Completa la... Nos ha dejado completamente sorprendidos. Te felicito porque no esperaba, no sabía que se sintiera tanto de sí. Ya bastante más, No, pero lo has ilustrado muy bien y la has ilustrado muy bien. Quedado sorprendido. Vamos a ir ya muy diferente. Hay un montón de cosas por ahí que no he comentado.